Then secondly, change your attitudes. En segundo lugar, cambiar la actitud. The attitude is, I come to this world. I come to enjoy life. He venido a este mundo y he venido aquí a disfrutar de la vida. This is the attitude. Esto es la actitud. That means that, oh, now your body feels comfortable, you enjoy it. Esto quiere decir, ahora yo me siento cómodo, mi cuerpo se siente cómodo, lo estoy disfrutando. If some part of your body is not comfortable, the consciousness also need to enjoy it. Mismo si hay una zona del cuerpo que no está cómoda, la conciencia tiene que disfrutar. Yes? We understand? Yes. Of course, when we are human, we always have some place comfortable, some place uncomfortable. That's reality. Porque como humanos siempre vamos a tener algunas zonas que van a sentirse más cómodas, otras más incómodas, y todo es relativo. Todo es. We like a comfortable feeling. But if there is something uncomfortable, we also need to accept and also have an attitude to enjoy it. Nosotros disfrutamos mucho de las sensaciones que son cómodas, pero cuando hay algo que es incómodo, necesitamos también sentirlo, disfrutarlo con la conciencia y aceptarlo. If you put in some place, it's painful. Usually, we hate it, we don't like it, we fight. Si algún lugar del cuerpo es doloroso, tú no, lo detestas, no te gusta. Yes, yes, we don't like it. That's the attitude. Then can our attitude make a conflict in our body, make a conflict, make a fear in our consciousness. Y después esta actitud va a crear problemas en tu cuerpo, va a crear problemas en la conciencia. In that attitude, the body pain will control your consciousness. En este estado, el dolor es el que va a controlar el estado de la conciencia. If you change, now you feel, you form a new habit, or you feel some place is pain. I look at the pain is another kind of feeling. I also experience it, enjoy it. Bueno, si crean un nuevo hábito, entonces van a comenzar a observar el dolor, van a aceptarlo y van a empezar a disfrutarlo de otra manera porque va a cambiar. You start to accept your body situation in the present moment. Todo comienza por aceptar el estado del cuerpo en el momento presente. When you accept, really accept your body inside that uncomfortable feeling, all problems, it's a big change. You will have a big change. Cuando realmente aceptamos los problemas, la incomodidad en el cuerpo, pero los dejamos ir, el cuerpo empieza a transformarse, empieza a cambiar. Intuitivo, acceptance not mean that you catch the problems, you fix the problem there. En chino chico no quiere decir que vamos a esconder el problema porque esto va a hacer que fijarlo en un lugar. You see the problem is there. You feel it, it's very nice feeling, it's painful, okay, good, and same time you also can give information, you practice your body, let it change. Entonces hay un lugar que hace mal, es doloroso, tú disfrutas del dolor, y esto va a crear un cambio a ese nivel, a ese lugar. Acceptance and change that problem, need to come back together.
aceptar y cambiar el problema se mezclan juntos. Acceptance means that no fear on it. You can face it. It's a reality. But the next moment, next second, it's changing. Aceptar es que tú no tienes miedo del problema, tú lo recibes, y esto es lo que crea la transformación.